Yay. Whoa. Jorge Daniel. Yo no puedo creer esto. ¿Dos días? ¿Seguido? Déjame. ¿Dos días seguido? ¿Qué? Papi, buenos días. Buenos días. ¿Viste quién está ahí, mami? ¿Despierta? Porque le di su desayuno. ¿Su desayuno es buena suerte? Hola, niñas. ¿Cómo se llama tu mamá? Patricia Gutiérrez. Patricia, su hijo se acaba de tomar una foto para usted, conmigo. ¿Es verdad que ella ve el blog todo el tiempo? Obvio, obvio que sí, todas las noches lo ve. Patricia, te lo agradezco mucho, te mando un beso enorme. Gracias, gracias. Tienes un hijo muy buena gente y me dio un descuento en la soda. ¡Chao, papi! Ese chico, cuando llegué aquí a la gasolinera, se tomó una foto conmigo y me dijo que su mami, pues, era fanática del vlog. Se tomó una foto conmigo y le dije que era un descarado, que su mamá es la fanática del vlog, porque él dice que no tiene tiempo para verlo. Pero se tomó una foto conmigo, entonces, entre risa y jarana, pues, tuve que regresarme a saber cuál era el nombre de su mamá y saludarte, Patricia, aquí ya oficialmente. Y gracias a ti por ver el vlog a diario, al igual que a todas las personas que ven el vlog. Le dije hace un tiempo que cada vez que tenga la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes personalmente, en este caso no conocía a Patricia personalmente, pero sí conocía a su hijo, lo voy a hacer y los voy a poner acá en el vlog, porque realmente es una bendición contar con el cariño de todos ustedes. Así que nada, estoy, yo me emociono, te lo juro, me emociono muchísimo cuando alguien me dice que ve el blog, porque el blog tiene personas como tú que lo ve, que se suscribe, pero vamos a ser sinceros, comparado el blog mío, comparado al blog de otros youtubers, el blog mío no tiene casi nada de audiencia, o sea, comparándolo, ¿no?, a los millones que quizás tenga otra persona. El blog mío no se le da promoción, no hay comerciales, no hay propaganda anunciando el blog. El blog ha crecido de la manera que ha crecido precisamente por personas como tú que le dejas saber a otra persona, oye, mira, chequéate este video, y los comparten y lo hablan y lo comentan. Y de esa manera tan orgánica, sencilla y bella ha crecido este blog. Y seguirá creciendo si Dios lo permite. Y por eso estoy agradecido. Y por eso estoy tan emocionado al saludarlos a ustedes cuando tengo la oportunidad de hacerlo, pues, en carne y hueso. Así que nada, gracias nuevamente. Se los agradezco muchísimo. Estoy camino ahora a buscar a Lucas, luego de su segundo día de exámenes del SAT. Y ustedes saben muy bien que yo soy creyente de que el buen trabajo se tiene que tener algún tipo de recompensa, o sea,
se tiene que agradecer el trabajo duro. Y en esta ocasión, porque Lucas la verdad se ha esforzado muchísimo en estudiar y es un estudiante fenomenal. Ha hecho todas las tareas, ha hecho todas las pruebas y ha practicado muchísimo para estos exámenes. Se ha acostado temprano, o sea, de verdad que le está dando al 100%. Hoy tiene su recompensa. Hoy lo voy a llevar a la feria. Si son fanáticos del vlog, quizás han visto videos. Lo voy a poner acá, lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. El video justo hace un año atrás de la feria que llega acá a la ciudad de Miami todos los años. Y ahora pues vamos a regresar. Busco a Lucas, lo verán acá en 5, 4, 3, 2. ¡Bada bing! ¿Estás listo para ir a la feria, papi? ¿Cómo te fue hoy con el examen? ¡Excelente! Las recompensas funcionan. Apoyen a sus hijos. Denle mucho ánimo. Y siempre, siempre te darán el 100. Vamos a la feria. Oh. So maybe we'll come out tomorrow. Yeah, tomorrow we'll come. La feria cierra 4 días y hoy es uno de ellos. Bueno, regresaremos mañana. Por lo menos déjame mostrarles la feria desde el Bernal Drone. ¿Sí? Feria, traje a Lucas a comer pizza. Sí. ¿A dónde vamos? Sí. Yes. Hello. ¿Qué tú haces allá adentro, Chuchis? ¿Estás en tu casa? Mira eso como tiene la boca, ve. ¿Qué estabas comiendo? ¿Qué estabas comiendo? A ver tu boca. A ver tu boca, mira tu boca, mira. Mira, mira. Mira tu boca, mira. La sí. ¿Qué tienes en la boca? Hi vlog, you saw that? Is that what she just said? Yes. Hi vlog. Slinky. No, dilo en español. Hola vlog. Hola good. Hola vlog. Dile, me he pasado el día sin pañal. Dile, no tengo pañal. No tengo pamper. Dile, yo estoy haciendo pipi en el party. Pipi body. Sí, el día entero sin pamper. Pipi body. Yay. What? Jorge Daniel. No fui yo, ¿sabes que no fui? A hacer eso, oye, chico, en la cámara. Mira, mira quién fue, mira. Falta respeto. Ajá. Eso fue. ¿Echándole la culpa a tu hija? Oye, si llego a ser yo acá, me hubiese temblado la mano y todo. No, porque no, lo chica. Hubiese sido. Por favor. Carla, mañana tiene un evento. Un evento de Target. Mami, yo apoyo. Carla le toca mañana hablar frente a un público. Apoyo. Acerca de moda, ropa y de todo un poco. Mira, ni siquiera la niña entiende el tatuaje tuyo. What is that, Kylie? Chubbies. What is it?
Bobby. Bobby. ¿Y sí? Ah, pero no, le lavaste el cerebro. And who, what's this? Daddy. No, man, daddy. What's that? Daddy. What is that? Daddy. Kylie. It's a rose. For Kylie. A ver, muéstralo ahora que... Daddy, rose. Muéstralo ahora que le quitaste eso. Bueno, está cicatrizando. Lo tengo todo... Con... ¿Cómo se llama? Con... Like a scab. What do you say? Una... Sí, una... Costrica. Una costra. Ajá. Costra rica. Tiene una costrica, entonces ya cuando eso se cae, se va a ver un poco más clarito. Ay. Y se va a ver mejor. Y se va a ver mejor. Aunque te digo una cosa, ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Mira, ponlo así, por ejemplo, para que... No, es que... Chiquito. Sí, no, es que ahí está. Sí, sí, se ve mejor, sí. Una cosa. Mire, una cosita. Sí, chiquitita. Mi amor, ¿me vas a ayudar a ponerme el tan? El self-tanner. El tan. Ay, pensé que me dijiste otra cosa. Decía el tampon. Digo, sí, creo. No. Sí, pero vaya, ¿hasta dónde has llegado tú con la vagancia? Tan, el tan. El tan, el bronceado. Hay que usar un guante. No. Dale, mi amor. Mi amor, yo tengo cosas más importantes que hacer en mi vida. Hoy es martes, mi vida. ¿Tú sabes lo que hago yo los martes? ¿Qué? Me limpio los oídos. Tengo muchas cosas que hacer en el día de hoy. ¿Cómo que broncearte? ¿Tú crees que... ¿Tienes que salir al sol? Mi amor, primero que el sol no es bueno, ¿ok? El sol no es bueno, ¿ok? Esto es una cremita, un self-tanner que te broncea, que es divina. Nadie queda bien con un self-tanner. Nadie en este mundo queda. Entonces se te quedan las manchas entre los dedos. A mí no me queda mal. Por claro, porque porque te lo tengo que echar yo. No, por eso te dije que hay un guante. Este es un guante. Y si quieres lo puedes mostrar en el vlog, porque es el mejor y queda espectacular. Podemos hacer un antes y después. Mira, mira. Por cierto, si están viendo el vlog, pues hoy en la mañana y son 9 de la mañana, 9 y pico de la mañana, pausa este vlog y ve al canal de Telemundo acá en YouTube, porque ahí voy a estar pues en vivo. Es más, ahí estoy en vivo. O sea, si son las 9 de la mañana, 9, 9 y 5, 9 y 10, 9 y cuarto, a las 9 de la mañana comienza un YouTube Live. Sí, YouTube Live en el canal de Telemundo. Voy a estar en Suelta la Sopa. Y bueno, Telemundo me pidió hacer un videito en vivo. Y ahí estaré. O ahí estoy, dependiendo si lo están viendo antes o después. O ahí estuve. Nada, si son las 9 y pico de la mañana, vayan al canal de Telemundo en YouTube para que podamos hablar, compartir y nada, pasarla chévere. Ok, regresamos a la programación normal. O sea, este vlog, lo que realmente importa. ¡Boom! ¡Wow! ¡Qué bronceada estás, mi vida! Mi amor, estoy tapada. Era para hacerte sentir un poquito mejor. Te ves bronceada, te ves más... Mañana se me va a ver bronceado. ¿Por qué? ¿Se tarda 24 horas? No, porque se va... es una... Un bronceado... ¿Oh? Bronceado gradual. Es un bronceado gradual. Pensé que había comprado el que era. Hay uno que se llama 2 Hour Express. Este no, este es 24 Hour Long no, Time. No, 24 Hour no. En 6 horas ya se. Voy a mostrar. En 6 horas te bronceas. Se llama. Ups, esto está leaking. Se llama Loving Tan. Y este es el color Ultra Dark. Wow. Y el color que utilizo yo es este.
que no es tan oscuro. No les asuste el nombre, no es tan oscuro. Si tienes como un tono de piel oliva como tengo yo, este color está perfecto. Si eres más blanca, no recomiendo este color. Obviamente hay otros tonos que son un poco más claros y no tan exagerados. Esto se llama el Deluxe Bronzing Mousse. Te lo pones... No grabé el proceso porque estaba desnuda. Te lo pones después que te bañas, después que te exfolias. Sí. Exfolias la piel y sin ponerte moisturizer ni nada en la piel, simplemente te pones esto con la piel seca. Viene con un guante tipo como de lavar carro, sí. Ajá, un mitt que lo tengo ahí secando, es este. Un guante de microfiber. Es este, que ahorita lo lavé y se está secando. Y si no tienen guante, pueden utilizar una... ¡Bobo! No, este guante es muy bueno porque te ayuda a que se aplique, y lo venden en la misma página, y te ayuda a que se aplique más even. Parejo. Parejo. Wow. Sí, estoy... También, no, utilizar mucho este producto afecta a las neuronas. No. Entonces, te lo aplicas en... así, en movimientos circulares. Dejas que se te seque como por un minuto antes que te vayas a poner ropa. Cuando está seco, te pones la ropa y te lo lavas después de 6 horas. Entonces, lo que hago es que ahorita me bañé, me lo dejo en la mañana, me baño y me lo lavo. Y mañana voy a amanecer con un tremendo bronceado. Y mañana también nuestras sábanas blancas van a aparecer como que... Pues, no, al contrario, por eso esperas. Y ya cuando está seco, ya no mancha ropa. Y por eso, ¿seguro? Y cuando... Sí, seguro. Y además, estoy vestida de manga largas y de pantalón largo, por si acaso, para evitar que se manche cualquier cosa. Y no me lo tengo en la cara, entonces no se va a manchar nada. Mañana, si ven acá un poquito más bronceada, es definitivamente... ¿Ya, amigo? Mira, búsquenlos en... Están en Instagram, en Facebook, en todas partes, en YouTube. Se llama, el Instagram es Loving Tan Official. Y la página es www.lovingtan.com. Y creo que Jorge lo va a poner en la descripción. Posiblemente. O si no, ya les dije. Señores, los amo. Me quedo corto. Gracias. Espero que este vlog no haya sido muy aburrido. No, espérense. Quiero aclarar algo, porque yo recomendé otra crema. ¡Ay, Dios mío! Espérate, yo recomendé otra crema. El día que no puedes ni siquiera hablar, es el día que te puedo... No, yo voy a hablar. Yo recomendé otra crema, que es este, que es el Jergens Natural Glow. Esto, a diferencia de esto, ok, esto es para... Si tienes un evento, si tienes algún lugar especial, esto te va a dar un bronceado mucho más rápido. Esto es... Para a largo es plazo. Es un humectante que humectante para que mantenerte utilizar, bronceada. Que se puede utilizar todos los días, y esto te va a mantener bronceado y te va aumentando a medida que se va pasando los días. Entonces, esto es como un tan mucho más natural, gradual, que se puede utilizar todos los días, un día sí, un día no. Y esto es ya un poquito más... ¿Un poquito más qué? Un poquito más rápido y como para ocasiones especiales, como emergencias, así cuando quieres estar bien bronceada el próximo día, este. Perfecto, Dios mío. ¡De nada! Perdón. ¡Chao, pescado!